¿Qué tal? Bienvenidos a Linkeados Bogotá, una opción de televisión para todos los colombianos, especialmente para los jóvenes que estén dispuestos a estar linkeados con contenidos multiplataforma. Tenemos un gran trabajo a través de la web y las redes sociales, además de estos encuentros en directo todos los lunes, martes y sábados. Este es un programa que siempre va a tener a resaltar, a tener como prioridad todas las opiniones y el contenido también lo hacen ustedes. Aquí rescatamos la crónica urbana, rescatamos las historias de vida y además vamos a estar en encuentro, vamos a estar en búsqueda, analizando por ahí, indagando con invitados especiales, expertos, que siempre van a estar conectados con todas las problemáticas sociales que hay en nuestra ciudad. Aquí nos interesa la participación, visibilizar a todos los ciudadanos y estar pendientes de todas sus opiniones, saber qué piensa de su ciudad, está feliz, qué haría por esas iniciativas de cambio. Aquí, Linkeados es de ustedes. Aquí, este es un espacio de diálogo, participación y sobre todo vamos a estar conectados a través de las redes sociales. A Mauri. Hola Diana, hola linkeadores, espero que se hayan gozado esta Semana Santa o Semana Cultural, lo diría yo, ya que en Bogotá tuvimos una oferta muy grande, una oferta cultural, y en Linkeados Bogotá tuvimos la oportunidad de conocer el danza, teatro y música, y es que fue precisamente música nuestro programa anterior, por eso nos han llegado algunos comentarios de los linkeadores, que les voy a comentar algunos. Arroba T Camilo Guevara nos dice: felicitaciones por estar mejorando día a día y aportar a la cultura. Arroba A Samper nos dice: porque la gente necesita ser creativa para sobrevivir en esta ciudad. Arroba Pepe 062 0062 dice: 1280 almas linkeados Bogotá. Es cierto, yo tengo 24 y voy a verlo sin importar si hay que pagar o es gratis. Numeral alegría. Arroba 1280 almas dice: apoyamos la música y los nuevos talentos en el país. Linkeados Bogotá. Arroba Viviana Salinas dice: viendo Linkeados Bogotá en Canal Capital, súper algo diferente. 1280 almas nos dicen: debemos creer en el talento nacional. Y arroba Soy el Perdedor nos dice: las 1280 almas en Linkeados Bogotá, grandes muchachos, banda hito en el rock colombiano. Estos fueron los comentarios que obtuvimos de nuestro programa de música. Ahora los invitamos para que empiecen a opinar por nuestras cuentas de redes sociales. Escríbanos en Twitter o Facebook. O por qué no mandar un video o montar fotos en YouTube y en Skype. Todos con el mismo nombre, Linkeados Bogotá. Recuerden que Linkeados Bogotá es un espacio donde todos los jóvenes de Bogotá podemos opinar y construir ciudad. Y es que ahora les voy a preguntar algo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez qué son las tres R's? Esto lo averiguaremos en el programa de hoy con la ayuda de Diana. Por supuesto, yo sé que muchos han estado indagando y conociendo sobre el concepto de las tres R's. Y hoy hablaremos sobre el reciclaje. Sobre ese proceso en el que todos, el Estado y los ciudadanos, tenemos que trabajar de la mano e involucrarnos para cuidar nuestra ciudad y, por supuesto, para cuidar el planeta. Amaury tuvo la oportunidad y estuvo linkeado con todo este tema y aprendió sobre el proceso de separación, no de la basura, ya ese concepto tenemos de eliminarlo en nuestro vocabulario, sino con la separación de los residuos sólidos, de la mano de una invitada muy especial, ella es Andrea de Francisco, del colectivo Basura Cero. También vamos a conocer la propuesta del distrito para recolectar, tratar y seleccionar todos los residuos sólidos, por supuesto de la mano de todos los recicladores. Y hay una iniciativa muy especial en una empresa colombiana que es ejemplo a nivel mundial en este tema. También les voy a mostrar y tenemos aquí a una representante que nos va a contar qué hace su empresa para ayudar al medio ambiente. También conoceremos algunas casas, una propuesta súper chévere, innovadora y linkeada sobre una casa que está hecha y construida con botellas de plástico vacías. ¿Ah? ¿Qué tal? Espero que hoy estén linkeados con el reciclaje. Y si usted allá en casa no ha empezado con esta campaña, desde hoy tienen que estar conectados y linkeados. Así que a reciclar desde hoy.